La diócesis de San Cristóbal de las Casas informó que a partir del 20 de marzo se suspenden las misas en todas las parroquias y diócesis de Chiapas debido a la pandemia por coronavirus. Se cancelan todas las misas masivas en las que habría que estar codo a codo a partir del viernes 20 de marzo del año 2020. Se pueden celebrar misas en las que haya espacio físico prudencial entre los asistentes, al menos de un metro. Las misas por bodas, bautizos, 15 años, se limitarán a solo la familia más cercana y padrinos, guardando la distancia de un metro entre cada persona. Las misas de cuerpo presente de igual forma, solo los familiares más cercanos y guardando distancia prudente. El saludo de la paz se dará solo con inclinación de cabeza. Las confesiones continúan, pero con separación de un metro entre las personas que esperan su turno. Algunas misas se celebrarán vía internet con transmisiones en vivo por Radio Tepeyac a las 8 de la mañana y los domingos a las 8 y 12 del día y 7 de la noche. La Iglesia Católica indicó que estarán orando por la salud mundial. Además, llamó a la ciudadanía a mantenerse en casa y evitar conglomerados de personas. La Conferencia de los Obispos Mexicanos, que conocemos con las abreviaturas CEM, nos ha recomendado mucho tomar las medidas de precaución, evitando que haya concentraciones numerosas de personas, y aprovechar estos momentos para fortalecer la vida familiar. Los templos permanecen abiertos para que los feligreses puedan realizar su oración personal con la debida precaución que evite el riesgo del contagio. El Congreso Nacional de Catequesis, programado para abril, se pospone hasta nuevo aviso. Para Semana Santa se espera que se suspendan las actividades como procesiones de Domingo de Ramos y la celebración del Vía Crucis, aunque se informará en su momento. Claudia Lobatón, Mega Noticias.